Buenas tardes, tengan todos mis amigos. Este es José con Lemus Painting. Me encuentro en el interior de una habitación, de una sala, en una casa donde vamos a pintar. Y quiero enseñar cómo he masqueado los cielos, cómo he hecho el masking de los ceilings para pintar sprayado. Esta es una remodelación y el dato o el detalle que quiero mostrar es cómo al papel le he doblado la esquina, que la orilla del papel que da al contrario de la pared, para que a la hora de sprayar el overspray no flashee los ceilings. De esta manera evitamos que en los ceilings haya overspray. Basta con doblar esa pequeña orillita de aproximadamente 2 pulgadas. Y de esta forma protegemos nuestros ceilings a la hora de sprayar. Este es un proceso muy fácil y muy rápido que nos ahorra mucho tiempo y nos ayuda a ganar un poquito mejor, en el sentido de que hacemos el trabajo más pronto. Espero que esta grabación, al concluirla, la podamos disfrutar. Esta es una casa que se ha remodelado inicialmente en su cocina. Se hizo un opening en la ventana. Este es un pasillo. Este es el pasillo que nos conduce primeramente hacia el living room. Esta es la sala de la casa. Luego tenemos la continuación del pasillo que lleva hacia las recámaras. Ayer sprayamos el primer, pintamos los ceilings. Y ahora estamos preparando para sprayar las paredes. Este trabajo lo comencé a las 11 de la mañana. Son ahorita las 12 y media. En hora y media he hecho algún masking. No he terminado porque tuve dificultades en el acceso a este lugar, ya que hay una compañía que se encuentra asfaltando la calle de enfrente. Y por lo tanto me fue bastante difícil el acceso. No obstante, aquí estamos dándole con todos los poderes. Repito, este es José con Lemus Painting. Bienvenidos a mi canal. Disfrute el video. Lo editaré más tarde para agregarle imagen o video de cómo queda terminado una vez que sprayo estas paredes. Por su atención, por la cortesía de mirar mis videos, muchas gracias.